Lo necesitamos para volver a casa. No hagas que me arrepienta. Prepara ya al embucrado. No tenemos mucho tiempo. ¿El embucrado? ¿Tú otra vez? Déjalo. Date prisa. Vamos a salvar la realidad. ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo. Ha sido un accidente. Se ha liado todo tanto que no creo que pueda arreglarlo. ¡No vamos a rendirnos! ¿Quién ha dicho nada de rendirse? ¡Estad atentos! Cuando el punto cero empiece a expandirse, ya no habrá vuelta atrás. ¡Malas noticias! ¡Han aparecido varios portales! No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale, pues venga. Vale, hecho. A partir de ahora la inestabilidad irá a peor. Cuidado con las olas de realidad. Recibido. Haremos guardia. Las olas de realidad cambian las cosas en una vida. Soy una mariposa. Esa ha sido grande. ¿Va todo bien por ahí? Bueno, ahora soy una mariposa, así que... ¡No! Tendrás que encargarte tú. Vas a ser mis ojos y mis oídos. Y mis brazos. Y mis piernas también. Vas a tener que cerrar los portales. ¿Podrás hacerlo? ¡Claro que puedes! ¡Vamos! ¡Toda mariposa necesita a alguien como tú! ¡Todos los portales! ¡Hay un portal! Recibido. Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos. Ojalá pudiéramos... ¡Espera! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores. Bueno, en verdad da igual. ¡Estás impresionante! He pasado toda mi vida estudiando el punto más rápido. No puedo seguir así mucho más. Espera, que nos llevo al tercer portal. Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Hala! Las realidades paralelas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. Una ola de realidad. Piensa en cosas de humanos, cosas de humanos, cosas de humanos. Tengo la sensación de que la realidad me odia. Oye, qué bien. Me queda genial. ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es demasiado. Tenéis que seguir. ¡Solo queda uno! ¡Aguanta! ¡Tenemos compañía! ¡No me vendría mal una ola de realidad ahora mismo! ¡Bien hecho! ¡Ese era el último! Creo que ya está. ¡Vaya! ¡Qué intensidad! Vale, el siguiente paso es crucial. Oye, ¿todo bien por allí arriba? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Debe estar enterrándose. No tienes por qué hacerlo. No vamos a irnos hasta conseguirlo. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos!
sobrecargar el dispositivo. ¿Sobrecargarlo? ¡Me quedaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una manera de volver. Pase lo que pase, no te rindas nunca. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! Aislados que nos sintamos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos, que nos empuja a adaptarnos, que nos hace avanzar en busca de aventuras, que nos obliga a no rendirnos nunca, a enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Una fuerza instintiva que exige equilibrio. La isla se ha vuelto indomable. Y vosotros también deberíais.